Hola y bienvenidos una vez más a Bitácora Magazine. Este es un programa realizado por los estudiantes de comunicación social de la Universidad de AFIT. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que está muy de moda, el deporte. Yo creo que vamos a pasar muy bueno. Juanma, ¿tú cómo estás? Gaby, muy bien y feliz de compartir este espacio contigo. La verdad, tenemos un programa muy divertido, con un montón de notas. Y pues quería saber, Gaby, ¿qué deportes te gustan a ti? Bueno, yo practico tenis. Hace rato no lo hago, pero igual me gusta muchísimo. ¿Tú, Juanma? Pues yo la verdad es que soy un fanático enloquecido del fútbol. Yo creo que entonces te vamos a dar gusto hoy con el invitado. Él es un exjugador de fútbol del Medellín, del América, del Envigado y actualmente es el asistente técnico del Bolillo Gómez en la selección de Panamá. Edgar Carvajal, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo muy especial a Gabriela, a Juanma y contento de poder estar acá compartiendo este espacio con ustedes. Edgar, tenemos una pregunta aquí en el estudio. ¿De dónde viene el Panzer? Bueno, realmente eso fue en mis inicios como futbolista, integrando una selección Antioquia, un periodista muy reconocido acá en la ciudad de Medellín, Eduardo Sánchez, por mi contextura, por mi forma de jugar, pues me puso ese apodo y desde ese entonces pues la gente no conocía a Edgar Carvajal, sino al Panzer. Panzer, pues todos sabemos que los partidos generalmente son los domingos, día de concentración, pero recuerdo ver en más de una ocasión al ex goleador rojo, Germán Ezequiel Cano, en la ciclovía. ¿A ustedes los futbolistas se les permite hacer este tipo de actividades como es la ciclovía de los domingos? Bueno, yo creo que hay futbolistas, en este caso como Germán y algunos otros, que después de hacer su actividad deportiva, en este caso el fútbol, hacen un complemento, les hace falta o quieren distraerse un poquito en algo diferente a lo de fútbol y creo que no es contraproducente. Si lo hace de una manera habitual y seguida, seguramente que va a tener algún inconveniente en la parte física, pero no tiene ningún inconveniente con eso. ¿Y a vos te gusta ir a la ciclovía, por ejemplo? Bueno, sí. De hecho, ahora nosotros en Panamá tenemos un grupo técnico bastante importante con Bolillo, con el Quin Sánchez, que es nuestro preparador físico, y tenemos bicicleta y en nuestro espacio libre rodamos alrededor de una hora, hora y media, como para mantenernos, porque pues ya la edad, las lesiones no nos permite estar haciendo, como le decimos nosotros en nuestro medio, los picaditos. Entonces aprovechamos la bicicleta para mantener un poquito la parte física. Bueno, y también está la playita al lado, entonces eso también ayuda un poquito a la relajación. Sí, es correcto. Pues Panzer, mira, yo la verdad es que soy un fanático de la ciclovía, voy cada 8 días y pues la verdad me parece un espacio como muy agradable para hacer cualquier tipo de deporte como trotar, caminar, la bicicleta, lo que vos estabas diciendo, pero démosle paso a Melisa que nos trae una nota sobre la ciclovía, vamos con ella. La ciclovía no es la vía que se cierra cada domingo festivo para que los autos les den ese espacio a los peatones y ciclistas. La ciclovía es la gente que usa y disfruta este espacio de manera individual o colectiva, como diversión o como actividad física, como ejercicio terapéutico o como un simple goce. Aquí vemos gente de todas las edades, desde bebés, niños, jóvenes y personas adultas con sus mascotas, que vienen a caminar, trotar, patinar, montar en bicicleta o bailar. Estefanía Giraldo todos los domingos hace parte de la ciclovía con su Fundación Capniños, ya que para ella este es el lugar perfecto para la adopción de mascotas abandonadas. Mi nombre es Estefanía Giraldo, soy la creadora de la Fundación Capniños. Mi labor en la fundación es encontrarles hogar de paso y familia a los perritos y a los gatos abandonados. Llevo con este proyecto desde el 2010 y hace aproximadamente unos 3 años me hago acá en la ciclovía todos los domingos desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que es cuando acaba pues la ciclovía. Elegí este lugar para traer los perritos que vamos a dar en adopción, porque es un lugar donde pasan demasiadas personas, por lo general personas muy animalistas que salen a hacer deporte pues con sus perros, entonces buscamos para encontrarles casa a los perritos que traemos. En la ciclovía, si quiere paleta o cono, lo puede comprar. Si tiene sed, Magnolia le vende el jugo de naranja tan solo a 2.000 pesos. Si tiene hambre, se le tiene el salpicón de 2.000 y 3.000. Si quiere energizante natural, también lo encuentra. Ah, y si le falta longevidad a sus crocs, aquí lo consigue desde 1.000 pesitos.
Ven y disfruta cada domingo de 7 de la mañana a 1 la ciclovía de la Avenida del Poblado, la cual se une con la ciclovía de la Avenida Oriental en la calle Los Huesos. Desde allí inicia el trayecto hacia el sur de la ciudad, por el costado occidental de la Avenida del Poblado hacia la frontera. Bueno, muchísimas gracias, Melisa. Yo les cuento que a mí la ciclovía no es que no me guste, pero yo los domingos me convierto en una sola persona con mi cama, entonces no suelo salir. Pero igual me parece un ambiente muy importante para la ciudad, donde la gente puede salir a disfrutar de una forma sana. Sí, Gaby, eso está claro. Lo que decía ahorita el Panzer sobre el ciclismo, y aprovechando este espacio, pues nos gustaría saber, Panzer, qué pensás vos de las actuaciones de nuestros deportistas colombianos, nuestros ciclistas, Nadero y Chávez, pues en la vuelta a España. ¿Cuál es tu opinión, pues, que al respecto a esto? A ver, realmente, Juan, yo creo que el deporte colombiano está viviendo un momento bien brillante, bien importante. Nuestra selección Colombia en el Mundial pasado hizo una gran presentación. Tuvimos la posibilidad de tener el goleador del Mundial, de jugadores destacarse bastante. Ahora Nacional con la Copa Libertadores. Nairo Quintana ganando primero el Giro de Italia y ahora la Vuelta a España. Entonces me parece que se están haciendo las cosas bien desde la base. Hay un buen apoyo por parte de todos los organismos que tienen que ver con el deporte. Y bueno, esperemos que esto no se quede ahí en estos campeones. Lo de Mariana Pajón, lo de Katherine Ibargüen en los Juegos Olímpicos. En general, pues todos esos deportistas que han hecho quedar en alto el nombre de nuestro país. Hay que valorar demasiado eso y esperemos que no solamente, como te decía, ellos tengan esa posibilidad, sino que le abran el camino, que dejen un legado bien importante para los que vienen creciendo, porque yo creo que, la selección Colombia tuvo un espacio grandísimo de no ir a los mundiales después del Mundial del 62. Volvimos a un Mundial en el 90 y yo creo que esa generación de los Valderrama, de los Rincón, de los Reneguita, de los Leonel Álvarez, dejaron un legado y una historia para los que vienen creciendo ahora que lo vieron jugar en los mundiales. Entonces eso es bien importante, esperemos que todo ese apoyo y que se siga creyendo en el proyecto que tiene cada uno de las federaciones y Colombia se pueda destacar en este campo a nivel internacional como es el deporte. Exacto, y así pues como el Pibe, como Faustino, como Rincón fueron referentes para los de ahora, pues Nairo, el Chavito, Katherine también pueden llegar a ser referentes en otras disciplinas para las nuevas generaciones. Sí, pero miremos lo de toda esta gente. Me imagino que Nairo se inspiró en lo que hizo Lucho una vez en España con tantas dificultades. Y en general, ahora lo que ha hecho Mariana Pajón, que en el bicicross pues, ha dejado muy en alto el nombre de nuestro país, con dos veces en Juegos Olímpicos consiguiendo medalla de oro. Y lo de Katherine Ibargüen, que después de una medalla de plata en los pasados olímpicos, en esta consiguió la de oro. Entonces me parece que cuando el deportista colombiano sueña, cree y piensa que los sueños se pueden lograr, es un bonito ejemplo el de Katherine, que dijo que en las olimpiadas pasadas pudo conseguir plata, ahora se vino con la medalla de oro. Entonces esperemos que todos nuestros deportistas siempre sigan creyendo y que nuestro país siga brillando en lo más alto del podio a nivel internacional. No, y también esos deportistas profesionales son una inspiración para los novatos o los aficionados que quieren empezar a hacer alguna actividad física, sin importar cuál. Yo creo, Gabriela, que es una inspiración para todo el pueblo colombiano. No solamente nos podemos remitir en este caso en el deporte, en las empresas. Hay gente que quiere ser una Mariana Pajón con su liderazgo, quiere ser un Nairo Quintana, terminar primero en cualquier actividad. Entonces me parece que los ejemplos de todas estas personas que dejan el nombre de Colombia en alto no solamente es para el deporte, sino para cualquier actividad de nuestra vida, para las empresas, para los estudiantes, para todo el pueblo colombiano, tener unos referentes como esos, yo creo que es bien importante. Claro. Pues, Panzer, entonces está claro que hay unas diferencias entre profesionales y aficionados, ¿cierto? Pero lo importante es realizar una actividad física. Para eso, pues no sé, me gustaría saber qué opinión tienen ustedes en cuanto al yoga.
Vos de pronto estás muy alejado de eso, Panzer, y históricamente ¿crees que es fuiste... un deporte? A ver, alejado porque no conozco mucho de eso, pero tengo una persona cerca en mi casa, un esposo de mi hermana que terminó la carrera de profesional en deporte y en este caso se inclinó por el yoga y habla muy bien de las personas que lo practican, de la forma en que relaja, de la forma en que la persona se desconecta y cambia un poquito el estrés que se maneja durante una jornada, puede ser de trabajo, de estudio, de empresa, de lo que quiera, y me parece que el yoga es bien importante para que las personas se liberen y suelten un poquito el estrés. Es que precisamente Ana María Alvarado nos trae una nota preparada sobre el yoga y pues los beneficios que este tiene en cuanto a la articulación de cuerpo, mente y alma. Vamos con ella. Buenas tardes, estamos aquí con Eva Bodes. Cuéntanos de dónde vienes. Yo soy de Bélgica, pero ya vivo acá hace 20 años. Soy profe de yoga desde hace unos 10 años. Realmente me encanta combinar los diferentes estilos de yoga. Practico más hatha yoga, doy clases de hatha, de yoga flow, pero combino con elementos de kundalini yoga, vinyasa, también ashtanga, le meto yoga integral. Entonces, dependiendo todo de las necesidades de las personas. En realidad uno comienza a practicar yoga y la vida cambia. El yoga realmente es un estilo de vida, es una manera de estar en el mundo, de relacionarte contigo mismo, con el otro, con el universo. Cuando comienzas el yoga, comienzas a aprender a respirar. Entonces el beneficio es total para tu cuerpo, vas a sentir una transformación. Bueno, y cuéntanos un poquito sobre los mitos. Hay personas, yo he tenido personas, por ejemplo, en la clase que no quieren cantar el OM, que cantamos normalmente al comenzar, al cerrar, y es un sonido que genera una paz, tanto interno como externo, ¿cierto? Sobre todo cuando se deja resonar la M en el tercer ojo. El yoga no tiene que ver con ninguna religión, ni con ningún culto, es generar esa conexión tuya con el universo, llámese Dios, llámese fuente espiritual, fuente del universo, como lo quieren llamar. Finalizo esta nota con la mejor energía para Bitácora Magazine. Los dejo con Gabriela y Juan Manuel. Ana, muchísimas gracias. Y algo que se nos había olvidado mencionar es el tema de la edad. Y la siguiente nota nos va a sorprender mucho porque doña Livia Martínez, oigan bien, es una abuelita que practica buceo a pulmón libre y con tanque. Entonces ella nos va a contar un poquito cómo también este deporte la ha ayudado a sobrellevar algunos quebrantos de salud. Ivana Vidal habló con ella. Para Lidia Martínez, certificada como buzo a pulmón libre y con tanques en la isla Gorgona, con 10 inmersiones, 8 diurnas y 2 nocturnas, la edad no es impedimento al momento de realizar actividades físicas. Yo llevo buceando alrededor de 4 años. Mis actividades acuáticas se deben a cuestiones de salud. Cuando yo vine a la liga de natación vine inválida, sin poder caminar. Me he recuperado gracias a la atención y a los gestos de buena voluntad de todo el cuerpo de la liga de natación en su personal y las aguas. A sus 60 años de edad ha logrado hazañas como sumergirse a 40 metros de profundidad con tanques y a pulmón libre 15 metros de profundidad. Le dicen la mujer 1A, no porque todo lo puede, sino porque todo lo intenta. Yo digo, como dice el eslogan de la Liga de Natación, nada mejor. Todo ser humano en la vida debería de bajar al mar con tanques, así fuera solamente una vez. Porque es otro mundo diferente, es pura magia. Es un mundo tan desconocido, tan agresivo para nosotros, pero tan, a la vez tan apacible, tan tranquilo, que uno podría decir de que es el lugar en donde uno se encuentra con Dios. Una pregunta con lo que hemos visto pues, de la nota anterior sobre pues, una señora de edad ya haciendo buceo y de los beneficios que trae hacer el deporte. Uno se da cuenta siempre cuando está bien o cuando está mal físicamente, eso está claro. Cuando estás enfermo
o lesionado, ¿hay algún tratamiento especial que hagas? ¿Ir a donde el fisioterapia? ¿Algún tipo de estiramiento que hagas? Bueno, realmente este tema que acaban de tocar ustedes acá en el programa es bien importante. Hablaban de una señora de edad que practica todavía el deporte, y yo creo que uno tiene que saber cómo está, en qué momento está y qué tipo de ejercicio debe practicar, porque si yo dejo de practicar ejercicio, yo soy fui un deportista de alto rendimiento, ahora por mi condición de técnico llevo alrededor de 12, 15 años sin realizar una actividad física dura, importante, no voy a querer llegar en una o dos semanas a volver a coger un estado físico que tuve en tiempos pasados. Entonces, realmente es que la gente tenga conocimiento el cómo está, cómo se debe preparar, y si es para un mantenimiento personal, me parece que hay personas idóneas que lo orientan y que lo aconsejan en que cómo se debe preparar la parte física dependiendo de la edad. Eso está claro. Y pues para aquellos que quieren empezar algún tipo de actividad física, queremos mostrarles unos tips que nos trae María para que se enganchen con este tema de hacer ejercicio o hacer algún deporte. Portales web como Fitness 5, Sports Life y Enforma dan algunos consejos sobre cómo iniciar una rutina de ejercicio. Bitácora Magazine quiso comprobar si estos verdaderamente sí sirven. Minutos se convierten en horas. ¡Pata, vamos! Y por más que quieras verte como una ganadora, nada, eso no pasa. Ahí teníamos estas recomendaciones para los principiantes o personas que quieren hacer ejercicio. Panzer, ¿vos a qué edad empezaste a jugar fútbol? Bueno, realmente fui un gomoso del fútbol, y si te digo que a los 12, a los 13, no recuerdo, pero sí empecé muy temprano a jugar en mi barrio, a hacer como llamábamos nosotros desafíos de cuadras, y recogíamos los de una cuadra contra los de otra. Se jugaba en la calle, ahora esos espacios se han perdido mucho, y más o menos de la edad de 12, 13 años empecé como a sentir ese fervor por el fútbol. Y en esos juegos en la calle, ¿había alguien que te motivara a ser deportista? ¿O quién fue esa motivación, bueno, principal? Bueno, de eso sí tengo como recuerdos. Recuerdo que yo siempre en Bello me crié en la misma casa, y a una cuadra de mi casa hay una escuela con un mural grande. Y ahí me iba, si habíamos dos o tres, nos íbamos llamábamos eso, es que a hacer rematicos, vamos a hacer remates. Entonces, cuando yo me ponía en el arco, en ese entonces en Colombia había un arquero, recuerdo, llamado Juan Carlos del Ménico. Entonces, bueno, yo me llamo así, el otro, yo pateo como tal, y ahí nos íbamos poniendo nombres de jugadores y nos íbamos motivando, y con ese sueño, siempre con ese sueño de jugar fútbol profesional, de ambicionar cosas grandes, y yo creo que cuando uno ambiciona y tiene sueños, hay que darle realidad a todos esos sueños y hay que darles piso. ¿Y alguna vez te imaginaste siendo otra cosa diferente a ser futbolista? Realmente nunca me imaginé haciendo algo diferente. Siempre pensé en el fútbol. Cuando estuve en mi carrera de profesional, a la edad de 28, 29 años, se me metió la inquietud de que quería ser técnico, y ahí empecé a prepararme, fui a la universidad, me preparé, más no sé, alrededor de, creo yo, de 40, 50 técnicos que tuve en mi carrera, todo eso me sirvió. Yo creo que el camerino es muy importante para uno tener esa carrera de técnico, el manejo que tiene que tener para saber cuando un jugador quiere o no quiere, el trato que se debe tener con el jugador. Yo creo que son muchas cosas que ayudan mucho
para que cuando uno ya dirija, pues tener todas esas experiencias, ese bagaje que lo pueda llevar a tener unos grupos mucho más fuertes, donde tenga credibilidad, donde el jugador se sienta cómodo con su entrenador y a la vez su entrenador con sus jugadores. Entonces creo que fue bien importante todos esos pasos de ir de futbolista a técnico. Y bueno, por fortuna ahora estamos haciendo una labor bien importante en la selección de Panamá. Bueno, y vos ya como técnico, ¿te imaginás en esa relación del equipo yendo a escalar? ¿Como llevándolos, digamos, como recreación o de pronto como parte del entrenamiento físico de los jugadores? Bueno, realmente uno como técnico tiene que tener todas esas facetas de tener diversión, de tener alegría, de tener entusiasmo, de tener un poco de cosas, un poco de componentes que al deportista lo llevan a creer en su técnico. Entonces, a medida que va uno transcurriendo, de que va ganando experiencia, todo eso se va haciendo mucho más fácil. Claro. Panzer, ¿los llevarías a escalar como técnico? ¿Como una parte de distensión, de plantel, una parte recreativa? Plantel, a tu plantel. Realmente, nosotros en la Copa de Oro pasada que estuvimos con Panamá en la Copa de Oro, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de enterarse del partido que jugamos nosotros frente a México para pasar a jugar la final de la Copa de Oro, donde un error arbitral al minuto 90 nos quitó la posibilidad de ir a disputar esa final de Copa Oro. A los 3 días teníamos que ir a jugar por el tercer y cuarto lugar frente a Estados Unidos. Y dio la casualidad de que entrenábamos en canchas paralelas. Y después, o sea, nosotros del entreno, el Bolillo me dice a mí, Panzer, ya estos jugadores tienen todo el trabajo, llevamos 20 días concentrados jugando esta copa, destensionémoslo, vamos a hacerles un juego. Entonces hicimos un béisbol con el pie. Pusimos la cancha de béisbol, todo se jugaba con el pie, bateaban con el pie. Y los gringos estaban en la cancha del lado del frente. Bueno, eso se quedó así. Cuando nosotros llegamos al hotel, había una persona amiga de la selección de Estados Unidos y que ellos quedaron impresionados que nosotros, a puertas de un partido, íbamos a jugar un béisbol con el pie. Pero realmente eso fue bien importante porque el jugador se distensiona, se sale un poquito de lo que había pasado 3 días anteriores, porque nosotros teníamos la fe y el fútbol y todo lo que hicimos para ir a esa final. Desafortunadamente no pudimos llegar a ella por motivos extraños a nosotros, pero hay muchas formas de poder destensionar y una de esas fue la que hicimos nosotros con esa selección. Bueno, y siguiendo como con este tema de la recreación y de hacer deportes diferentes, Martín se fue a buscar salas de escalar y averiguar un poquito más de este deporte. Hola Gaby, hola Juan, estoy desde El Muro, un lugar que tiene más de 10 años de experiencia en escalada deportiva y que cuenta con los conocimientos técnicos, prácticos y teóricos para la formación de nuevos escaladores. Les cuento también que es la primera vez que estoy desde un lugar como este y no sé qué sorpresa nos vamos a llevar, así que vamos a descubrirlo. ¿Con qué servicios cuenta el gimnasio? Entrenamientos dirigidos y formación del deporte. Un curso básico, que es la iniciación al deporte, cualquier edad. Hay unos cursos avanzados donde ya tienes acceso a un montón de equipo y maniobras para realizar escaladas en paredes grandes, 30, 40, 50 metros. Mientras que el curso básico quedas capacitado como para escalar máximo 20 metros, porque siempre vas a depender de un instructor. Ventajas, concentración, mucho conjugación intramuscular. O sea, mientras estoy realizando un movimiento, tengo que estar mi cuerpo y mi concentración ahí metidos, o sea, como conjugado la mente y el cuerpo ahí para poder realizar un movimiento. Bueno, me llamo Daniela, tengo 21 años, llevo más o menos un mes viniendo aquí al Muro, lo conocí por mi novio, él me invitó a venir y me animé pues como a hacer el curso básico y la verdad que me ha parecido muy chévere, es muy retador y no sé, es muy divertido, aprendes muchas cosas nuevas. Bueno, resulta que esto no es tan fácil como parece, realmente requiere demasiada exigencia, yo creo que mucha concentración, sin embargo vamos a intentarlo a ver cómo nos va.
Ese es mi máximo esfuerzo. Esto fue todo por Bitácora Magazine. Regresamos con Juan y con Gabriela. Panzer, ¿alguna vez has practicado algún tipo de deporte extremo? La verdad, no, nunca. Lo que pasa es que no sé si porque pues, toda la vida he dependido del fútbol, llevo el fútbol en la sangre, no he tenido la posibilidad de practicar ningún deporte extremo. Y otro tipo de deporte como el patinaje, por ejemplo, que es bastante común y nos ha brindado tantos éxitos en el país. Bueno, es un deporte bien interesante. De hecho, somos campeones mundiales. Tenemos madera para eso y sobre todo acá en Antioquia y en el Valle. Pero no, nunca he practicado patinaje. Bueno, yo creo que es muy raro que siendo un deporte que nos ha dado tantos éxitos y que es tan común, no sea un deporte olímpico, ¿no les parece? Pues, ¿por qué no es un deporte olímpico? Pues, la verdad que ojalá se pudiera poner el patinaje de deporte olímpico porque hay medallas que podríamos traer para acá, para nuestro país, porque es un potencial en Colombia el patinaje. Pero bueno, yo les cuento que la razón por la cual no es un deporte olímpico y es que para hacerlo tiene que cumplir con ciertos requerimientos. Entre ellos está que tiene que ser jugado en 75 países y 4 continentes para los hombres y 40 países y 3 continentes para las mujeres. Entonces el patinaje todavía no ha llegado a ese alcance y por eso pues no llega a ser un deporte olímpico. Pero para que conozcamos un poquito más acerca de este, Alejandra se fue a la unidad deportiva María Luisa Calle para averiguar un poco más acerca de una de las modalidades del patinaje, que es el patinaje artístico. Yo soy Isabel Cristina Correa, tengo 34 años, patino desde los 4 años, empecé a competir a los 7. Fui campeona pues, a nivel departamental y nacional. También estuve una vez en un campeonato en Cuba, que era de infantiles, que es segunda. Bueno, patiné pues, hasta los 18 años a nivel competitivo. Como deportista, le di guerrita a la liga, pues porque yo fui siempre deportista de la liga. Le di guerrita, por allá terminamos un lavamanos, otra vez dañé una puerta. Era supremamente inquieta. Yo soy comunicadora social de la Universidad de Amigo, pero me dediqué pues, como a la parte deportiva y aquí estoy. Monté una corporación deportiva. En esa corporación tenemos pues varias modalidades, patinaje artístico, carreras y hockey, lo que es patinaje. Y tenemos fútbol y boxeo. Yo soy pues como la que manejo toda la parte de patinaje artístico. 4 años o 3 años, el niño Dios me trajo unos patines. Y uno era como talla 35 y el otro era talla 30. Obviamente mi mamá pues me decía, no, hay que guardarlos para que el niño Dios no los cambie. Yo obviamente no hice caso. Y iba patinando, me di contra la mesa del comedor y me arranqué media lengua. Estuve hospitalizada casi 2 meses, pues porque me tenían que dar la comida por sondas. Los médicos me dicen que no entienden cómo puedo hablar más o menos normal. Como si, no me quedó pues nada, si puedo hablar normal. Pero fue ese accidente. Después de eso, claro, mi mamá no quería para que patinara, pero yo sí quería, yo lo tenía desde chiquita, claro, que era lo que quería hacer. Bueno, y viendo a estas pequeñas niñas, yo pienso también que no hemos hablado de algo y es que las mujeres siempre hemos sobresalido en el deporte colombiano. Y pues María Isabel Urrutia, Mariana Pajón, Caterina Ibargüen con el salto triple también, siempre ha sido, pues las mujeres siempre han estado ahí presentes, pero yo creo que todavía hay algo de inequidad en el deporte colombiano. Por eso Daniela Navarro nos trae una columna de opinión sobre este tema. Recuerdo en el 2012, en el marco de los Juegos Olímpicos de Londres, cuando el periodista deportivo César Augusto Londoño le preguntó a Caterina Ibargüen que quién le consentía las piernas y que quién era su machucante oficial. ¡Ey! ¡Arriba! Gracias.
Para nadie es un misterio que el periodismo deportivo colombiano es malo y con relación a las mujeres es desastroso. Ellas solo son noticia cuando tienen logros extraordinarios como los Juegos Olímpicos o los Mundiales. De resto, no le importan a nadie. Hace poco entrevisté a una amiga profesional en deportes y me contaba que en cada entrevista laboral le preguntaban si es lesbiana. Las anécdotas reflejan siempre una realidad. El árbitro del partido me ha dicho, madre, ya va a empezar el partido, se puede retirar. Y yo, ¿y por qué me voy a retirar si yo soy la entrenadora? El escenario deportivo en Colombia es muy precario, sobre todo para las mujeres, a pesar de su éxito. Actualmente, de los 5 oros olímpicos que tiene Colombia, 4 los han conseguido las mujeres. Y cuando empezaron los Olímpicos modernos, en 1896, se negó su participación. Además, según el Diccionario de Periodismo de Oxford de 2014, el tratamiento informativo que reciben las mujeres, tanto las deportistas como las esposas, novias o compañeras de deportistas famosos, a veces tienen que ver más con su apariencia física que con sus proezas. Y si no me creen, ya vieron el cuerpazo de Mariana Pajón que se esconde debajo de su uniforme. Búsquenlo, está en varios medios. El propósito de las mujeres deportistas no es estar buenas ni ser famosas. El deporte es su vocación, su pasión y su disciplina. Por lo tanto, si Colombia se autoproclama como un Estado social de derecho, debería garantizarles a todos sus deportistas poder desempeñarse como profesionales en su campo. Y siguiendo con este tema de las mujeres, vamos con otra práctica deportiva que está teniendo mucho auge. Para eso, Jonathan nos trae una nota sobre el porrismo. Adelante, Jonathan. Una de las disciplinas que más requiere fortaleza física y mental es el porrismo. Un deporte que es practicado en su mayoría por mujeres. Las afueras de los escenarios de los distintos complejos de la unidad deportiva Atanasio Girardot son testigos del esfuerzo que hacen esas chicas para lograr una buena forma física y los movimientos que se requieren en la práctica de ese deporte. Cuando van a hacer una competencia, ellas ahí se arreglan, se ponen bien bonitas y ahí sí son vanidosas. Ya cuando van a entrenar, ya ahí sí dejan la vanidad a un lado y es donde comienza la parte ruda de ellas. La emoción con la que entrenan esas porrisas es tan notoria que ni el inclemente sol que se asoma en el coloso de la 74 logra apagar las ganas de esas chicas por seguir haciendo sus respectivos ejercicios. Incluso hay espacios hasta para chismosear y bailar. A la alegría con la que entrenan esas porristas es bueno sumarle el gran esfuerzo que hace su entrenador para pulir los movimientos de sus pupilas. Este es un deporte de dedicación y esfuerzo y el perfeccionar los movimientos a veces requiere un sacrificio extra. Pues yo entreno desde las 9 de la mañana por hasta las 3 o 4. Y ya hago otro ejercicio de más que puede ser estirar o hacer más gimnasia y ya voy para la casa. Ese es el porrismo, un deporte que contrasta el lado dulce y angelical de la mujer con la fortaleza física y hasta emocional de ella. Un deporte que requiere de constancia, esfuerzo y sacrificio. Definitivamente una disciplina admirable. Gracias, Jonathan. Pero en este momento yo quiero hacer un alto en el programa y los quiero invitar a ustedes dos apasionados por el fútbol a que me demuestren lo que saben y esa pasión que tienen. Entonces yo quiero que hagan un juego de 31. ¿Se animan? Bueno, Gabriela, vamos a hacerlo. Hace mucho tiempo que no competimos hacia este nivel con Juan, no, pero hombre, lo hacemos. Pase, por Dios. Voy a ir por el balón, espérenme. ¿Quién quiere empezar? Démosle la primera al invitado. A ver. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. No, pase, Yanni, ya, ¿yo para qué le voy a hacer? Yanni, ¿para qué le hago? A ver, yo veo, Juan, pase. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21... Panchero. Oiga, y Gaby, y eso que me gana, tiene el pie más largo, yo no pensé que le iba a caer de ahí de ese zapato. No, pero si ganaste ¿cuál? Vos, Panchero. Sí, pero mire, yo le veía ese zapato y calza como 50, ahí no le cae ese balón a una. No, Panchero, pero vos no tenés patica chiquita.
Bueno, ya me demostraron pues que el fútbol genera todas las pasiones posibles y que además es el deporte pues más jugado en el mundo. Por eso vamos en directo con Juan José Ordóñez, que nos tiene una nota preparada con un barrista que también nos va a mostrar ese amor que siente por su equipo. Juan Manuel, Gabriela, hola, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos con Felipe Bedoya, que amablemente nos recibió. Yo me vine aquí a su casa, a su espacio, a su templo, donde guarda y tiene todo lo que significa para él esta pasión de ser un barrista. Cuéntanos un poquito de esta pasión. O sea, aquí vemos tu cuarto, está lleno de afiches, tendido, muñecos, cojines, puff. ¿Qué es este sentimiento? O sea, ¿qué es esto que siente Felipe hacia un club? Sí, Juanjo, pues mira, esta pasión es una pasión con la que yo he estado toda mi vida, siempre he estado ligado a este club. Pero definitivamente, y como lo he dicho varias veces en mi vida, esto es definitivamente el amor más grande que yo tengo en toda mi vida, esta es mi mayor pasión. Como lo dice un barrista, en términos pues, de los que hablamos nosotros, esto es la vida entera para uno. Quiero que nos cuentes un poquito cómo es ese ritual de un barrista y cuáles son esos amuletos que tienes para que al equipo le vaya bien. Lo primero es que desde que uno se levanta está pensando en eso, y en el caso de que por ejemplo ese día tenga que madrugar por X o Y razón, la alarma que pongo en el celular para despertarme evidentemente es con una canción de Nacional, como lo fue el día pues, de la final de la Copa Libertadores, que sonó esa alarma con la canción pues, que fue como el amuleto de la Copa Libertadores, y yo me paré esa cama pero dichoso plenamente. Entonces desde que uno se levanta un día de partido nacional, uno ya está pensando en el partido. Panzer, no puedo ir sin preguntarme, no te puedo decir sin preguntarme en realidad, ¿qué opinas de las barras en Colombia? ¿Crees que este es un tema que ha cambiado el fútbol para bien o para mal? ¿O pues, cuál es tu opinión respecto a esto? A ver, realmente me parece fenomenal la forma en que las hinchadas apoyan los equipos en Colombia. Cuando el verdadero hincha va al estadio a apoyar a su equipo, a alentarlo, a que el jugador se sienta cómodo, es maravilloso, es para felicitar. Ya el otro tema de lo que pasa a la salida de los estadios, de los tropeles, del no respeto porque una persona lleva una camiseta, entonces se la voy a quitar, lo voy a matar. Creo que eso ya pasa a un segundo plano. Pero ustedes no se imaginan el escalofrío, todo lo que le da a un futbolista cuando sale a la cancha y ve un estadio coreando el nombre, empujando el equipo. Yo creo que eso es algo indescriptible y ojalá siga creciendo esto, pero en el buen sentido. ¿Cómo te decían a vos? Ole, ole, ok. No, yo cuando jugaba, sobre todo aquí en Medellín, con una hinchada grande y la de América, pues cuando lo corean a uno con el nombre, la verdad que son momentos indescriptibles y que el jugador, mejor dicho, saca fuerza de donde no las tiene. Yo creo que uno de los éxitos que tuvo Nacional en la Copa Libertadores era que el equipo que venía a jugar acá a Medellín verdaderamente se sentía visitante por lo que hacía la hinchada. ¿Y en Panamá cómo son los hinchas? Realmente, Gabriela, en Panamá el fútbol está empezando a crecer. Es una hinchada que apenas viene de menos a más. De hecho, te comentaba ahora, extracámaras, de que el año pasado jugamos un partido de local frente a Costa Rica, donde vinieron alrededor de 7,000-8,000 hinchas de Costa Rica y el resto eran panameños. Se escuchaban más los de Costa Rica que los panameños, pero bueno, es ir desinculcando la cultura y que vayan a apoyar en una buena forma a la selección de Panamá. Claro, y haciendo un cambio de frente, como en el fútbol, tenemos que hablar de nuestra universidad, y pues para que todos, también en la universidad y afuera, sepamos cómo está el deporte dentro de esta, Sara Ruiz nos preparó un informe especial. Así es, Juan Manuel, y es que definitivamente hay muchos beneficios de hacer deporte en la Universidad de AFIT. Para eso estamos con la coordinadora de deportes de la universidad, Sandra Alzate. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Muy bien, gracias. Y estamos aquí en la cancha sintética de la universidad, mientras que parte del equipo de Ultimate femenino entrena. Entonces, Sandra, varias preguntas. La primera, ¿cuántos estudiantes adscritos al Departamento de Deportes hay actualmente en la universidad? Estudiantes solo, aproximadamente 370, 380. Y en total, tengo entendido que son 460 por semestre en promedio. Contando empleados y egresados también. Sí. Sí. ¿Cuáles son los incentivos para que un estudiante se haga parte de un deporte representativo en la universidad? A ver, los incentivos o los beneficios que ellos tienen por ser estudiantes, sí. Va pues desde tener unos espacios, unos escenarios, unos entrenadores, una implementación adecuada, hasta los apoyos económicos que se dan a final de cada semestre de acuerdo a los criterios que hay del reglamento de beca, y también la matrícula prioritaria, los uniformes, la implementación que se les da y el acompañamiento de apoyo en torneos y diferentes eventos regionales, nacionales y, si es del caso, internacionales también. ¿Cuál es el deporte más representativo de la universidad a nivel nacional y regional? En ese momento, el último y femenino, tenis de campo, natación, ajedrez, podríamos decir que son los deportes que en este momento están marcando pauta a nivel regional y nacional. Bueno, muchas gracias, Sandra. Volvemos al estudio y ya saben que hay muchos beneficios de hacer deporte en la universidad. Hemos llegado al fin de nuestra emisión y le recordamos que cualquier práctica deportiva debe hacerse sobre todo con responsabilidad. Le agradecemos mucho a Edgar El Panzer Carvajal por su visita. Esperamos tenerlo pronto en una próxima emisión para hablar de deportes. Y pues les recordamos que sigan mirando nuestra emisión Bitácora Magazine todos los miércoles por el canal en vivo. Gabriela. Panzer, muchísimas gracias en serio por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, no, Gabriela, a ustedes me sentí muy cómodo. Los felicito por el programa y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Panzer.